con 65 millones de pesos, imagínense todo lo que pudiéramos hacer en Zacapu. Simplemente 65 millones de pesos es lo que llega en 2 años al municipio de Zacapu. Llegan 30 millones de pesos para obra pública, imagínense. Entonces, es una incongruencia que nuestras calles sigan así, que nuestros, pues ahora sí que nuestra gente, algunos no tengan alumbrado, no tengan agua, no tengan drenaje, y ese dinero en un gran desfalco no se me hace justo. Por eso pues se tendrá que hacer lo que les había dicho yo, que hay un seguimiento a través de la ley para ver, y contra quien resulte responsable, pues pase lo que tenga que pasar, porque pues los zacapenses no tenemos por qué seguir arrastrando más esto. Soy un poquito la licitación, ya salió la licitación del tramo que es de Longarícuaro ahí a Barranca Honda, y ya sigue el otro que es el de Barranca Honda Franco Reyes. Yo el día lunes, martes estaré en la ciudad de Morelia en Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver ya el proceso y ver en qué parte va. Ahí me comentaban que en la segunda semana de abril ya estaríamos en construcción. Ya estamos en la segunda semana de abril, estoy en espera nada más de que me digan para cuándo es el banderazo y pues ya iniciar con este tramo que es también de suma importancia para nuestro municipio. Gracias, presidente.